Por el derecho que todos tenemos a la verdad, nuestro compromiso de siempre. Y empezamos. A medida que se acercan las elecciones, los grupos que se las disputan parecen más confundidos. Los extremos políticos, aún en medio de sus contradicciones, permanecen compactos. Pero el centro, que se ha mostrado como alternativa de poder, está a punto de estallar. Eduardo López Júquer. Mónica, el Partido Verde puede terminar atomizado porque cada quien votará por el candidato que le plazca. Los Galán quieren tener aparte listas para el Congreso. Los otros miembros de la coalición piden unión y Alejandro Gaviria no se decide. Mientras la izquierda y la derecha permanecen férreamente unidas con sus bases, el centro, que dice ser la alternativa a los extremos, está a punto de estallar en mil pedazos. Quienes estamos en el centro, alejados de los extremos, tenemos la obligación con los colombianos de buscar acuerdos y consensos por encima de egos y vanidades personales. El Partido Verde dejó en libertad a sus militantes para apoyar a cualquier precandidato, lo que permitiría que cada quien coja por su lado y de pronto para partidos diferentes. La libertad presidencial decretada por los verdes es temporal hasta la primera vuelta y elegiremos muchos senadores de la República en la lista unificada con la coalición de la esperanza. Los Galán, ya con partido propio, están considerando presentar sus listas al Senado, pero los otros miembros de la coalición de la esperanza están tratando de que presenten una sola lista. Comprometido con la implementación de los acuerdos. Rodrigo Lara hoy está alejado de los Galán, pero aún no ha tomado una decisión de unirse al nuevo liberalismo. Estamos pagando las consecuencias de un proceso muy profundo de desinstitucionalización. Ante la atomización de posturas, el exministro Juan Fernando Cristo acaba de proponer un cónclave entre todos los aspirantes del centro para lograr un acuerdo que permita superar las diferencias. Para que nos sentemos a trabajar en un acuerdo programático y ético, en un acuerdo en torno a la consulta presidencial de marzo, a la lista única al Congreso de la República, de todo el centro y a un eventual gobierno de coalición. Alejandro Gaviria dijo estar dispuesto a ese gran acuerdo, pero siempre y cuando no haya ninguna clase de vetos. Es clave, sin duda, es clave para consolidar el centro político. Mañana el nuevo liberalismo definirá si integra las listas de la coalición de la esperanza o enfrenta las elecciones en solitario.